¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos. 21 horas en punto aquí desde la pantalla de Canal 11 de Ushuaia y para toda la provincia, para todo el país, por la televisión pública fueguina en alta definición. Saludándolos a los compañeros y amigos desde la ciudad de Río Grande, Tolhuin y también de aquí, de nuestra ciudad de Ushuaia. Hoy vamos a tener un programa bastante interesante. Habíamos planteado la necesidad de empezar a hablar del presupuesto nacional después de lo que se estaría elaborando el presupuesto a nivel nacional, pero tenemos algunas novedades con respecto a eso, así que igualmente hemos invitado al concejal de la Unión Cívica Radical, Juan Manuel Romano, presidente de la Comisión de Presupuesto del Consejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia, que nos va a estar adelantando, porque ellos ya tienen en mano el presupuesto para el 2019 de la Municipalidad de Ushuaia. También en el segundo bloque vamos a estar dialogando con el ministro de Industria de la provincia de Tierra del Fuego. Recordemos, en el día de ayer, en el Hotel Alacur, se llevó adelante Indu ARC 4.0. A mí me gusta llamarlo Industria Argentina, por ahí, el nombre completo, como para aquellos que por ahí no terminan de descifrar esta frase, que ha sido un foro internacional, porque han participado realmente expositores de todo el mundo y que ha sido realmente una experiencia muy buena. Nos va a estar contando cómo se desarrolló este foro aquí, en nuestra provincia, precisamente en la ciudad de Ushuaia. Y por último, vamos a estar dialogando con la legisladora de la provincia del Movimiento Popular Fueguino, Mónica Urquiza, que nos va a estar dialogando con nosotros de su trabajo en la legislatura, una persona que siempre ha tenido una importante participación en el tema presupuestario, que ha sido secretaria de finanzas de la municipalidad del municipio de Garramuño. Vamos a ir a un breve corte para solucionar un problemita de audio y luego continuamos. Quédese ahí, ya venimos con el programa completo.